Buenas tardes y bienvenidos a los informativos de Lanzarote Televisión, que tienen también su eco en Lanzarote Radio en la 90.2 FM. Hoy es 17 de abril, miércoles, y estos son los titulares destacados del día. El Cabildo firma la redacción de los proyectos de mejora de las carreteras que une Masdache con la Vegueta y la de Mosaga al Peñón. Turistas y residentes ya han iniciado sus vacaciones de Semana Santa y ya disfrutan del buen tiempo en la isla. Conocemos la agenda de las procesiones más populares de la Semana Santa de Arrecife. Llega una nueva edición del torneo de 24 horas de balonmano Ciudad de Arrecife, que se celebrará los próximos 18 y 19 de mayo. La doble insularidad y la lejanía de las islas con respecto al continente europeo tienen un coste que se ha cuantificado, y es que las empresas de las islas dedican el 8% de su facturación a pagar este sobrecoste. Las empresas canarias soportan más de 5.200 millones de sobrecoste por culpa de la ultrapereficidad. Esta es la principal conclusión de un informe del Gobierno regional que contabiliza el sobrecoste que soportan los empresarios canarios por ser competitivos. Pero además hay otro hándicap. El estudio no solamente se centra en las ayudas al transporte, viene a cuantificar el sobrecoste en otras muchas variables, como por ejemplo la dificultad de tener personal cualificado, los desplazamientos del personal dentro de las islas, la dificultad de acceso a servicios especializados, por ejemplo, de reparación, o la deslocalización de almacenamiento por ser un territorio fragmentado. O sea, que son muchas variables las que se están teniendo en cuenta en este estudio. El sobrecoste por la lejanía supone el 8% de la facturación y puede ser peor si comparamos la situación entre islas. Dentro de Canarias hay diferencias importantes. Las islas capitalinas tienen un sobrecoste, pero las islas no capitalinas un sobrecoste mucho mayor, y viene cuantificado en este estudio. El informe también demuestra que las desventajas de la ultrapereficidad son estructurales y de ahí que se mantengan en el tiempo pese a los avances tecnológicos que han sufrido muchas empresas canarias. Las carreteras que más críticas concentran por su mal estado son las que une Masdache con la Vegueta y la de Mozaga al Peñón. Hoy les hablamos de tres proyectos que tienen como objetivo dotar de más seguridad a estos viales. Han sido muy numerosas las quejas de los vecinos y conductores de la isla de Lanzarote por el mal estado de algunas de las carreteras, pero si andamos un poco, dos son las que verdaderamente se pueden calificar de muy deficientes. Son los casos de la vía que une Masdache con la Vegueta y la de Mosaga al Peñón. Hoy grabábamos imágenes de estas carreteras para mostrar las denuncias de vecinos, pero llegaba a la redacción un comunicado de prensa del Cabildo dando una buena noticia. Y es que el gobierno, que lidera Pedro Sanjinés, anuncia el acondicionamiento de la carretera de Masdache y la de Mosaga al Peñón, adjudicando la redacción de los proyectos de las carreteras LZ58 en Teguise y la LZ409, que pasa por Tía, San Bartolomé y Tinajo, con un presupuesto de algo más de 100.000 euros. Ayer martes, Sanjinés firmaba con la empresa adjudicataria de los servicios de la redacción ambos proyectos, la empresa Estudio 7SL, por el importe antes mencionado. Una vez estén redactados y entregados los proyectos de construcción, el Cabildo Lanzarote sacará a licitación las obras de acuerdo a los procedimientos establecidos. Destacar también que se está a la espera de acometer las mejoras en otra de las vías que en peor estado se encuentra, que no es otra que la unión entre Nazaret y el complejo agrotecnológico de Teguise. Con estos tres proyectos, Lanzarote daría un salto de calidad en el estado de sus principales carreteras. Fernando Castro, tras sus polémicas declaraciones contra la Fundación César Manrique, logró llenar el almacén con la conferencia que ofreció sobre una nueva visión del por qué Manrique construyó los centros turísticos. Castro asegura que el artista los veía como templos sagrados y que se los dedicó al cosmos. Hay una dimensión que me atrevo a afirmar que es una dimensión espiritual y sagrada. Los centros turísticos, los siete centros, son santuarios desde los que César Manrique contemplaba el universo. Esta es la idea que lanzaba a modo de hipótesis el catedrático en Historia del Arte Fernando Castro, que llegó a conocer también a Manrique, que escribió su biografía. Para Castro, la gran obra de los centros turísticos fue concebida no tanto desde una perspectiva turística, sino simbólica. Esa idea de relacionar lo telúrico, la profundidad, el fuego que emana de los volcanes, con la visión de las estrellas, esa era la gran visión, ese eje que va desde el fondo de la Tierra hasta las estrellas, ese era el eje verdadero que a él le interesaba. Castro, que logró llenar el almacén con su conferencia, dice que este análisis de la obra de Manrique, como si fueran templos sagrados, no se conoce porque... Hay que decir, lamentándolo,
porque la Fundación no lo defiende, no es la visión oficial de la Fundación. Este catedrático también aseveró que Manrique creía profundamente en la transformación de la materia. César Manrique no era dualista. Dualistas son aquellas personas que distinguen entre materia y espíritu, entre vida y muerte. César Manrique no creía en esta visión. Era monista. Creía que no hay otra cosa que vida y que la vida no se destruye, se transforma. Antes de iniciar su intervención en el paisaje, el polifacético artista viajó a otros lugares con paisaje volcánico, como Japón, Grecia o México, de donde captó ideas inspiradoras para su arquitectura subterránea. Estuvo en México, él conoció la obra de Barragán, que es un artista, un arquitecto, un gran arquitecto, que trabajó su obra desde una perspectiva orográfica de integración con el paisaje y tal. La cultura aborigen fue otra de sus influencias. Casas Hondas de los Majos es lo que él hizo. Él hizo una casa honda. Son casas semienterradas en las cuales los aborígenes de Lanzarote se protegían de las inclemencias del tiempo, del viento. En su conferencia, Castro describió a un Manrique vitalista que a su vuelta de Nueva York se volcó en su proyecto de los centros turísticos, que es una obra de arte única en el mundo y que además produce rédito económico para las arcas públicas. La conocida Casa Amarilla en Arrecife, la antigua sede del Cabildo, ha inaugurado esta mañana la muestra 100 años Lanzarote y César, coordinado por Alejandro Krakowicz y Juan Gopar, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del artista. La exposición llega con propuestas de acercamiento a la evolución cultural y estética de Lanzarote en el último siglo. Sobre todo se pone en valor el carácter pionero de la isla en relación con las cuestiones medioambientales. La muestra se podrá visitar hasta el próximo mes de octubre. Los feligreses se preparan para salir en procesión. Esta noche comienzan los actos que van a recorrer parte de las principales calles del centro de la ciudad. Como cada año, todos los feligreses acudirán a los actos de Semana Santa en Arrecife. Esta noche comenzará la procesión del Santo Encuentro de Jesús de Nazaret con la cruz a cuesta con su madre. Los asistentes recorrerán las principales calles de la capital hasta la plazuela acompañados de la banda de música y del párroco de San Ginés, Miguel Hernández. Será la tradicional procesión del Santo Encuentro una vez acabada la misa, hoy a las 8 de la tarde, hasta la plazuela. Saldrán dos pasos, por una parte la Virgen Dolorosa y por otra parte sale Jesús Nazareno acompañado con San Juan, la Verónica y la Magdalena. Mañana jueves santo tendremos a las 7:30 los actos principales, es la Cena del Señor, es un día muy importante. Conmemoramos la Eucaristía, el Día del Amor Fraterno. Los actos continuarán durante toda la semana. El viernes será el Vía Crucis a las 11 de la mañana y a las 7:30 de la tarde la Pasión y Muerte del Señor. A continuación está programada la Magna Procesión del Santo Entierro. El sábado será la Solemne Vigilia y el domingo a las 12 y a las 7:30 de la tarde Eucaristías de Pascua. José Montelongo, candidato de la Asamblea Socialista por Lanzarote a la Alcaldía de Arrecife, ha iniciado la campaña electoral visitando los barrios. Hoy el Partido Popular ha recorrido la calle Real y se ha reunido con los empresarios del sector turístico insular y hemos sido testigos del buen humor de Luis Arráez. Les dejamos hasta el próximo lunes con el bloque electoral. Que disfruten. El número uno al Congreso por la provincia de Las Palmas del Partido Popular ha estado en Lanzarote para reunirse con las patronales turísticas y para lanzar un mensaje de preocupación por un dato. Ha aumentado el porcentaje de inmigrantes irregulares en nuestra tierra en un 175% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Mariscal apuesta por ayudar en origen. ¿Qué política de inmigración creemos que hay que defender en el Congreso de Diputados? En primer lugar, una política de cooperación con África, una política para lanzar y mejorar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes en África, la capacidad de generación de industria y, por tanto, un plan Marshall, un plan de financiación que se dirija en una Unión Europea en la que España debe liderar las políticas de inmigración. Y también dice que hay que facultar a las empresas para que los inmigrantes lleguen a este país con un contrato de trabajo firmado. La inmigración ayuda a que el estado de bienestar en nuestro país se garantice, como se demostraron en los años 90, donde 5 millones de inmigrantes pudieron venir a nuestro país con un contrato. Según él, hay muchos radares del SIBE que están sin funcionar y eso es el principal efecto llamada para las mafias, que saben que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
no carecen de medios y efectivos suficientes para garantizar la seguridad, como vienen denunciando durante mucho tiempo. Junto a Mariscal, hoy han estado los candidatos al Senado Joel Delgado y al Cabildo Jacobo Medina, que se ha unido a la campaña Corriendo, que ha impulsado Delgado para llamar la atención del electorado. José Montelongo ha iniciado su ruta electoral por los barrios y ha detectado, como ocurre en San Francisco Javier, necesidades similares entre ellos, como la falta de limpieza. Hace falta de forma urgente un técnico que supervise el contrato, incluso aquellos inspectores que en su día se pusieron a pie de calle, que eran dos o tres funcionarios que hacían el recorrido, que hacían también los camiones o el servicio de limpieza, que desde luego que también se anularon y no se han vuelto a poner. Montelongo también asegura que la movilidad será otra realidad que atajar, especialmente por los déficits que presenta el transporte público, ya que el actual gobierno no ha sabido relanzarlo. Que tenemos las guaguas estacionadas en las cocheras porque han sido incapaces de sustituir a los choferes, que muchas veces se ponen de baja, como cualquier persona, o que cogen vacaciones. Entonces vemos como línea, como la número 2, que ha desaparecido y nadie sabe por qué. El aspirante de ASL a la alcaldía de Arrecife cree que las urnas tienen que castigar a Eva de Anta por mentir a la ciudadanía con la avenida. No ha cumplido los diferentes acuerdos plenarios en los que se le pedía que se abriera la avenida, no ha cumplido incluso ni su propia palabra, que hablaba de un referéndum, ¿no? De una consulta más que referéndum para saber si se abría o no. Otra promesa no cumplida por parte de la actual alcaldesa. Está claro que el Cabildo ha hecho el plan de movilidad. Es un plan que tiene que implantarse. Yo creo que para lo que queda de legislatura poquito se va a hacer. La próxima semana la formación que lidera Montelongo dará a conocer su lista a Arrecife y no se descarta que Nayra Cayero sea su número 2. Lejos de sentirse avergonzado por las pintadas en uno de los carteles colocado en la rotonda de Taiche, el candidato de Coalición Canaria al Senado, Luis Arraez, ha mostrado su parte más simpática. Como se puede ver, la imagen del aspirante era pintada y caricaturizada. Sin embargo, Arraez hacía gala de su sentido del humor y publicaba en su perfil de Facebook esta fotografía que hace alusión a sus años de juventud en el que lucía esta melena, además de esta otra imagen tomada de forma irónica en una barbería. Sin duda, esta es otra manera de hacer política. Ahora, Luis Arraez, candidato de Coalición Canaria al Senado, espera las próximas elecciones del 28 de mayo. La Junta Electoral Central determinaba ayer dejar en suspenso el primer formato de debate electoral a 5 propuestos por A3 Media, en la que se había confirmado la presencia de los principales líderes políticos. El motivo no es otro que prohibir la presencia de Vox en el debate al considerar que no tiene representación parlamentaria. Hecho este que fue denunciado por partidos que sí la tienen, como el PNV, Junts per Catalunya o Coalición Canaria. Ahora el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que no acudirá a Antena 3 en este formato de 4 y acudirá al propuesto por Televisión Española, en el que estarán los 4 representantes de los partidos más votados, es decir, el PSOE del propio Sánchez, el PP de Pablo Casado, Podemos de Pablo Iglesias y Ciudadanos de Albert Rivera. Llega Semana Santa, a la playa, a la piscina, y muchos disfrutarán del primer chapuzón del año, aunque otros, en cambio, intentaré ir a la nieve. Por estas fechas, los hoteles y los apartamentos de la isla están casi al 100%. Se prevé que para este puente se registre en la isla un 85% de media de ocupación. Si buscamos en internet una habitación, ya cuelgan el cartel de que no hay camas disponibles. El turista nacional y sobre todo el canario es el que más viaja en esta fecha. Sí, maravilloso. Es la cuarta o quinta vez que venimos. Me gusta mucho Lanzarote. Sí, es muy bonito, maravilloso, buen tiempo, mucho relax. Es un lugar perfecto para venir con la familia. Me gusta mucho. ¿El qué? La gente y el sol. Los que más lo notan son los comerciantes y restaurantes. Pues la verdad que de momento muy tranquilito, la verdad, sí. Y no sé, es que se prevé las previsiones un poquito para el jueves, el viernes, que suba un poquito más, pero en principio, de momento, bastante tranquilo. Para la fecha que es, bastante tranquilo.
¿El año pasado a esta fecha notabas más turistas? Sí, yo creo que sí. Por lo menos se veía otra calidad de gente. Vienen muchas familias, todo incluido, y los bares los transita poco. Los hoteles están por aquí alrededor, por lo que me han dicho están todos llenos, pero luego el turismo viene un poco pobre. ¿Y qué hacen los lanzaroteños en Semana Santa? Pues esta Semana Santa tengo que trabajar, con lo cual voy a aprovechar para ir a la playa, no trabajo jueves y viernes, y después el sábado sí trabajo. Y nada, para disfrutar de esta isla tan maravillosa que tenemos, de las playas tan bonitas. Exactamente, el Viernes Santo comeremos sancocho. Nada, en casa, que a ti está allí. ¿Y no haces sancocho ni nada de eso? No, mis hijos cada uno va a lo suyo y está. Además de disfrutar de un día de playa, otros aprovechan este puente para hacer alguna actividad deportiva, pasear en bici, pescar o incluso pasar un buen rato entre amigos. Para esta Semana Santa se prevé buen tiempo, así que coja su bañador y disfrute de los días de sol y playa. ¡Feliz Semana Santa para todos, señores! Hoy salimos a la calle para conocer si la sociedad en general es religiosa. Hay de todo. Pues, por desgracia, yo creo que muy poca. Yo creo que según ha ido pasando el tiempo, yo creo que cada vez somos menos religiosos. Pienso que la española sí, lo que pasa es que quieren cargarse ese tipo de creencias que son las nuestras. Cada uno tenga la libertad de expresarse como quiere, más en la religión, ¿no? Cada uno que tenga la tendencia que quiere. Los jóvenes, como cualquier árbol, varía, depende el aire de donde le venga. Entonces, si se le apoya y se le aconseja y se le inculca valores que son los que faltan en esta sociedad, se pueden también llevar a donde deben de ir. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos con el tema de la comunión de los pequeños, ¿no? Y vemos que al final van a la iglesia los domingos, sobre todo, va la misma gente de siempre, sobre todo la gente mayor. Creo que es algo que la juventud ha perdido y ya nos está inculcando mucho en la juventud. Yo soy religioso, pero no cumplo. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Con estas imágenes, el Club San José Obrero de Arrecife ha querido animar a todos los amantes del balonmano a que se apunten a una nueva edición del torneo 24 horas de balonmano Ciudad de Arrecife. Y es que ya hay calendario y fechas, el sábado y domingo. 18 y 19 de mayo, el pabellón de Titerroy acogerá esta competición convertida en todo un clásico. Los interesados tienen de fecha límite las 7 de la tarde del 15 de mayo para poder inscribirse. La Asociación de Abogados Acorio llevará a cabo una conferencia el próximo 9 de mayo en la Sociedad de la Democracia en Arrecife con el objetivo de ayudar a todos aquellos que se hayan visto afectados por el cártel de camiones y por el Banco Popular. Aquellos que tengan, que consideren que tienen un tema bancario, en principio, que la gente crea que puede reclamar al banco. Ya sea, bueno, ya no voy a hablar de las cláusulas suelo, porque es un tema que ya está muy trillado. Pero ahora vendrá el IRPH, la gente que tiene hipotecas con IRPH. Esto va a ser también modificado por el Tribunal Superior de Justicia Europeo, va a modificar el criterio del Tribunal Supremo. Y sobre todo estamos ahora atacando mucho el tema del Banco Popular. Todos los accionistas, la gente que tenga acciones del Banco Popular, tiene que saber que en Acorio somos la primera asociación en España que ha conseguido ya. Hay ya más de 70 sentencias ganadas, 8 de ellas de audiencias provinciales. También si tienes cláusula suelo o gastos de hipoteca e IRPH. También daremos un poco más de información sobre el cártel de camiones, que eso es un cártel, es una conchorcha, es un acuerdo que tomaron las grandes fabricantes de automóviles para subir los precios durante 11 años. Entonces ahora la gente, hay una directiva europea que permite, con una transposición de la ley europea, que permite a la gente que tenga un camión ir al juzgado y reclamar prácticamente el 20% de la inversión. La conferencia es totalmente gratuita y está dirigida a todos los públicos. La charla será el próximo 9 de mayo a las 6:30 de la tarde.
Lanzarotedigital.com sigue batiendo récords de visitas y consolidándose como el digital de Lanzarote de mayor crecimiento en los últimos años. El primer trimestre de 2019, Lanzarotedigital.com ha continuado incrementando sus visitas. En estos tres primeros meses ha recibido casi 1,5 millones de visitas, con más de 2,6 millones de páginas vistas y 425.000 usuarios únicos. Esto ha supuesto un incremento del 53% en visitas frente al primer trimestre del año anterior, con un incremento del 65% en usuarios únicos y una subida del 3% en la duración media de cada sesión. Tras 9 años de vida, Lanzarotedigital.com se ha convertido no solo en referente en Lanzarote, sino también en Canarias, como uno de los digitales con mayor contenido informativo. El Centro Comercial Biosfera Plaza, ubicado en la localidad turística de Puerto del Carmen, celebró este viernes la reinauguración de la tienda Timberland. Todos los clientes pudieron disfrutar de una fiesta de reapertura con música DJ, un fotomatón, además de un catering y de otras sorpresas. Tienda totalmente renovada que ofrece a sus clientes todo lo que necesiten. Biosfera Plaza continúa apostando una vez más por una amplia oferta comercial en sus instalaciones. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Para hoy miércoles 17 de abril, predominio de cielos poco nubosos alternando con intervalos nubosos durante la madrugada y la tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 23 grados y mínimas de 14. El viento soplará del noroeste, flojo a moderado. En el mar, componente este o variable fuerza 1 a 3, marejadilla o marejada. La baja mar será a las 6:43 horas y a las 18:58. La pleamar será a las 12:56 y a las 0:27. Para mañana jueves, incremento de la nubosidad y de la fuerza del viento. Temperaturas sin grandes cambios. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. El Cabildo firma la redacción de los proyectos de mejora de las carreteras que une Masdache con la Vegueta y la de Mosaga al Peñón. Turistas y residentes ya han iniciado sus vacaciones de Semana Santa y ya disfrutan del buen tiempo en la isla. Conocemos la agenda de las procesiones más populares de la Semana Santa de Arrecife. Llega una nueva edición del torneo de 24 horas de balonmano Ciudad de Arrecife, que se celebrará los próximos 18 y 19 de mayo.